Hola, saludos a todos. Aquí tenemos un motor de scooter. Le voy a mostrar cómo sacar el aspa del variador sin tener que usar esta herramienta. La otra vez le mostré cómo sacar esto sin la herramienta, que era con una piola, y después quedó pendiente que después le iba a mostrar cómo hacer esto. La verdad que no lo había hecho por falta de tiempo y ya me habían escrito que cuando le iba a mostrar cómo sacar esta pieza sin tener que usar esta herramienta. Yo durante mucho tiempo siempre lo sacaba como se lo voy a mostrar. Una porque esta pieza, una no la había buscado y otra no sabía que la vendían. Así que le voy a mostrar varias formas de cómo sacarla sin tener que usar la herramienta. Ya. Esta vez esto lo vamos a sacar con este dado. Pero no acá. Lo vamos a usar atrás. Atrás. Para que esto se tranque para poder soltarlo. Ya. Así que lo primero que hacemos es que sacamos esto para tener más espacio. Es más fácil sacando esto. Entonces, lo que hacemos es este dado lo ponemos aquí atrás. Ahí se pueden ver. Ahí atrás. Ahí se trancó. Ahora vamos a intentar soltarlo. Así, un dado de 19. Ahí salió. Qué fácil. Ahí lo sacamos con el dado. Simple. Con esto sacamos el aspa del variador. Así que vamos a mostrarle la otra forma de cómo poder sacarlo sin tener que usar la herramienta y sin tener que usar el dado. El dado. Entonces lo vamos a sacar, vamos a ponerlo, a poner otra vez el aspa de variador y vamos a apretarlo nuevamente. Ya vamos. Ahora ya está puesta. Ahora hay que apretarlo y vamos a usar el mismo método de ponerle el dado atrás. Ponerlo ya, ahí se trancó, ¿ve? Ahí se trancó. Ahora vamos a apretarlo. ¿Se puede apreciar ahí? Ahí lo apretamos. Listo, sacamos el dado. Vean qué fácil, lo solté y lo apreté. Ya, entonces ahora le voy a mostrar cómo soltarlo usando esta pieza, esta cosa. Esto es la pastilla de freno
de una moto, una pastilla de freno normal, y que usted va a un taller de mecánica y le pide que le regalen lo que sobró de una pastilla vieja. Y eso en los talleres lo botan. Pero esto lo puedo usar como herramienta para sacar esto también. Ahí, ¿cómo lo hacemos? Se lo voy a mostrar. Pero ¿cuándo usamos esto? Usamos esto cuando lo usamos cuando nos encontramos con un portapolines que esté en esta condición, que solamente tiene tres puntos. Entonces, ¿qué ocurre? Que muchas veces la persona no quiere cambiar esto, lo que quiere cambiar es la correa solamente. ¿Y qué pasa cuando está en esta condición el portapolines? Miren cómo está este, está todo desgastado. Entonces, si usted le pone el dado, lo más probable es que se quiebre. Este, si está en muy mal estado. Entonces, hay otros que no, que hay otros vienen así, traen 6. Vienen con 6 aquí engancha. No se pueden ver la diferencia. Entonces acá este se cortó, bueno, este lo cambiamos porque de hecho llegó así. Esa era de otra moto. Lo guardé para explicarle. Ya, entonces lo que vamos a hacer ahora es, como le dije, vamos a usar esto, que es esto era una pastilla de freno. Mostrar la pastilla de freno como es, viene siendo así. Estas son nuevas, ¿ya? Nuevas. Y te va a un taller, y en un taller esto cuando compone la nueva, está así las botas. Te va a un taller, le dice si le puedes regalar una pastilla de esta. Entonces, ¿qué pasa? Que esa pastilla, ese fierrito de pastilla, usted le pone un tornillo bien pequeño. Un tornillo bien pequeño que usted le pueda poner, por ejemplo, la tuerca, por ejemplo. Y no sea más largo de ahí. Ahora, ¿dónde vamos a usar esto? Síganme. Entonces, vamos a atrancar el motor, no de este lado, lo vamos a atrancar del otro lado. Solo que hay que trabajar más. Lo único malo es que hay que trabajar más. Pero si uno no tiene la herramienta, hay que hacerlo. Entonces, lo que hago es que saco esta parte. Si la herramienta no está, lamentablemente y hacerlo así, siempre y cuando esto esté en muy mal estado, como le dije ahorita, y si está el riesgo de que con el dado se pueda cortar, usamos el otro método. Entonces, como le dije, ¿por qué el pernito este tiene que ser bien corto? Que la tuerca más o menos la agarre completa. ¿Por qué? Porque si le pone uno muy largo, porque esto lo vamos a poner acá. A poner así. Primero lo voy a poner para que me entienda mejor. Yo lo voy a soltar. Para soltarlo, yo lo voy a poner
Así. Mientras más gastado esté, es mucho mejor, porque se afirma mejor. Y ahí, a ver si lo voy a soltar. Ahí me queda como que lo voy a apretar. Ya, pongámoslo de la otra forma. Ahí es como cuando lo voy a apretar. Lo que vamos a soltarlo. Entonces lo que hace, lo ponemos al inverso. Ahí. Apretamos. Ahí está trancado. ¿Ve? Ahí está trancado. Ahora, ¿por qué? Yo le dije que tenía que ser bien corto el perno. ¿Por qué? Porque acá está el estator, atrás de esto. Entonces, ¿qué pasa? Si le pongo uno de estos largo, acá lo que puedo hacer es rayar el estator y dañar el embobinado. Entonces, por eso tiene que ser bien corto, que solamente agarre eso y agarre el fierro, nada más, no que sobrepase. Ya. Muchos dirían, bueno, pero ¿y si yo lo agarro por acá y lo suelto por allá? También le puede poner una tuerca acá y apretarlo acá para soltarlo acá. Pero si este está muy apretado, si este está muy apretado el aspa del variador, ¿qué va a pasar? Se va a soltar este, que ya me pasaba muchas veces. Entonces yo prefiero mejor, ya si lo destapamos, mejor usar algo así, cosa que si usted va a soltarlo, esto se lo afirme. Así que ahora vamos a trancado ahí el motor. Ahora vamos a soltarlo. Se lo apreté mucho, parece. Y ahí tenemos. Muy fácil, muy sencillo esa parte. Durante muchos años, como le dije, yo usaba ese método de sacarlo de esa forma. Esto le sirve también hasta para usted soltar esto. Para usted soltar cuando usted no tiene la herramienta, porque cuando usted tiene la pistola neumática, esto sale de una. Pero cuando no se tiene las herramientas del lugar y uno está arreglando su propia moto, bueno, hacer estos ingenios. Así que si lo quiere, a la hora de apretarlo, una vez que ya hayan puesto la correa, así que la van a cambiar o van a cambiar por lo que vayan a cambiar. Entonces ahí lo que hacen es que cambian la posición. Ponen así.
hacia arriba para apretarlo. Entonces ahí, ahí usted puede apretarlo. Para que quede ahí bien ajustado. Ya, ahí usted puede apretar. Así que vamos a comprobarlo. Ya. No vamos a poner la correa porque de hecho este motor lo voy a desarmar completo. Voy a poner la mente esto. Y lo vamos a apretar. Entonces lo va a hacer que aquí yo aprieto. Está bien afirmado. Está bien afirmado. Y ese es un buen método. Ese método, yo diría que yo me lo inventé. Porque eso, ahí ya lo apretamos. Entonces, como les decía, este método a mí se me ocurrió de tanto pensar cómo sacar esto, porque muchas veces usaba el método de apretarlo por acá, de hacer esto, agarrarlo acá y por el otro lado, por acá, soltar. Pero muchas veces, ¿qué ocurría? En vez de soltarse este, lo que hacía era que se me soltaba este. Y eso era mucho dolor de cabeza. Así que ya tienen dos maneras de cómo sacar eso. Duré mucho para hacer este video que me han pedido porque la verdad, cuando me llegan trabajos de scooter, o sea, me llega muy poco trabajo de scooter, y aparte de eso, los trabajos hay que hacerlo rápido porque a veces el cliente la quiere para rápido y no hay que darle largo. Entonces, cuando me pongo a hacer estos videos me demoro más. Así que espero que les haya quedado claro. Tarán, 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 tarán.